Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por seguirnos en lenteregional.com. Mucha atención, que en el municipio de Puerto Rico se siguen registrando dificultades para la prestación de servicio de agua potable. Me acompaña a esta hora el gerente de la empresa Agua Rica de esta localidad. Gerente, ¿qué está pasando con la prestación en esa localidad? Juan Pablo, muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que siguen este importante medio. Efectivamente, desde hace un mes y una semana venimos teniendo importantes dificultades en el proceso del agua que nosotros captamos para surtir en el municipio de Puerto Rico. La empresa de servicios públicos, con el apoyo del municipio, de la alcaldía, del ejército, de los bomberos, de la defensa civil y de muchas otras instancias institucionales, pues acogimos el plan de contingencia que hay para este tipo de calamidades cuando se presentan en los acueductos, y en la primera fase estuvimos casi una semana sin el servicio y nosotros implementamos el plan suministrando agua en vehículos tipo cisterna. El segundo paso, la segunda fase de este plan de contingencia fue adecuar una captación alterna que la hicimos sobre la quebrada La Conga, y esta fuente hídrica es la que nos ha estado abasteciendo el sistema de acueducto, alternándolo con la fuente tradicional. Y la tercera fase, que se ha proyectado en el mismo plan de contingencia, es consultar una firma de ingenieros para que nos recomienden cuáles son las alternativas de adecuación de esta planta para convertirla o pasarla de que sea una planta de tipo no convencional a una planta de tipo convencional, y poder tratar nosotros esos altos niveles de turbidez que se están generando en la quebrada, producto de los fenómenos de remoción en masa presentados en la cordillera. Las contingencias que ustedes han tenido que acudir siguen generando igual dificultades, porque se daña una línea de aducción, sigue la otra línea. ¿Cómo han hecho ustedes para garantizar el servicio? Infortunadamente, Juan Pablo, ha sido así. La ola invernal ha sido sumamente fuerte, nos ha golpeado de manera grandísima. Nosotros en la empresa hemos tenido muchas dificultades. Esta captación alterna que se construyó sobre la quebrada La Conga para suministrarle agua a la planta de agua, pues con dos crecientes súbitas que ha tenido la quebrada Las Damas, se nos ha llevado todos los muros de contención y la tubería que se adecuó allí para captar esta agua. Esto también ha afectado el servicio de manera considerable, así como los altos niveles de turbidez que se siguen presentando, porque son 7 los fenómenos de remoción en masa que le han caído a la quebrada Las Damas. Incluso uno de ellos cambió el cauce de la quebrada Las Damas, y ahora cualquier llovizna pues consigue que los niveles de turbidez sean superiores a los 1000 NTU, y esta planta pues está diseñada para tratar niveles de turbidez no superiores a los 200 NTU. Ahí ustedes podrán imaginar la complejidad que tenemos nosotros. ¿Ha generado esto más gasto para la empresa, más dificultades en la parte económica? Por supuesto, el solo plan de contingencia en la primera fase, que fue el suministro de agua en vehículos tipo cisterna, le costó a la empresa aproximadamente 12 millones, así como la adecuación de esa captación y línea de deducción alterna, pues le costó a la empresa aproximadamente 7 millones de pesos. Esos son gastos que ha asumido la empresa, que no estaban programados desafortunadamente, y que por eso pues hemos tenido que hacer importantes esfuerzos para poder responder a la necesidad del servicio. Yo quiero también decir que el servicio se sigue prestando, que sí tenemos dificultades, por supuesto que sí, pero que esto es una calamidad pública que se debe hablar con transparencia con la gente y que no se debe utilizar para hacerle daño ni a la empresa, ni a sus empleados, ni a una persona como yo, que siempre me he dedicado de manera decidida a trabajar por este municipio. Y finalmente, ¿están ustedes dedicados a garantizar el servicio a pesar de las dificultades? Estamos dedicados a garantizar el servicio, a trabajar de manera constante todos los días, con mucho esfuerzo, con responsabilidad, para poder que los usuarios, nuestros habitantes, mis paisanos, puedan tener en sus casas el agua. Tal vez no con las características que tradicionalmente estábamos acostumbrados, porque el agua que ingresaba a la planta era agua buena, en buenas características, limpia, que no superaba los 200 NTU. Hoy en día estamos ingresando a la planta el agua con niveles de turbidez superiores a los 1000 NTU. Anteriormente ingresábamos agua turbia y la sacábamos cristalina. Hoy en día ingresa agua como si fuera lodo, y la estamos sacando un poco con un color aparente un poco oscuro. Pero también fue decisión del equipo de trabajo, consultado por supuesto con el Consejo Municipal del Riesgo, para poderle suministrar esta agua a las personas. Viene por supuesto desarenada, filtrada, desinfectada, es un agua potable, solo que su color aparente es diferente.
Muchas gracias al gerente de la empresa Agua Rica del municipio de Puerto Rico por explicarnos cómo han trabajado para poder hacer una contingencia a esta emergencia que se ha registrado durante los últimos 45 días como consecuencia de las fuertes lluvias y también del aumento y el desbordamiento de la quebrada que surte al acueducto. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Como caquetaño decidí trasladar la matrícula a mi departamento para contribuir con las finanzas públicas y que exista una mayor inversión en la malla vial de mi departamento. Con esos recursos el departamento puede hacer mejores inversiones. Y en segundo lugar, porque no hay ninguna razón que me invite a pagar impuestos en otra entidad territorial sino la nuestra. Como caqueteña que soy, tengo sentido de pertenencia para dejar los ingresos en este departamento. Matricula tu vehículo, ten conciencia ciudadana, progreso, bienestar para ti y para tus hijos.